Ahí estamos, Albert. Aquí Buenas noches. estamos. Buenas noches desde Barcelona. Ustedes sacaron un disco que es Portraits y que para mí, esto es una humilde opinión, es el mejor disco de su carrera. La verdad es muy bueno y quería felicitarte por eso, a vos y al resto de la banda, y preguntarte cómo fue el proceso de grabación con esta pandemia en el medio, un disco que no pierde detalle en lo que es tema musical, muy, muy parejito, todo en su justa medida. Quiero que me cuentes un poquito eso. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias por tus palabras hacia nosotros, hacia nuestro último trabajo, Portraits. Estamos realmente muy emocionados por todo lo que nos está pasando. Nosotros somos una banda realmente, nos consideramos una banda muy local, una banda muy pequeña dentro de lo que es España. Y sé que hay mucha gente que nos sigue, mucha gente que son amigos que dirán todo lo contrario, pero nosotros somos una banda que tocamos mucho con los pies en el suelo y estamos realmente muy impactados, muy emocionados de cómo ha venido esta acogida de nuestro último trabajo. Era una sorpresa totalmente enorme. Y curiosamente, tal y como comentas, sí. Todo el proceso de grabación nos pilló a un día de que nos confinaran en España. O sea, nos fue de un solo día. Portraits se ha gestionado en dos estudios distintos. Nosotros tenemos un estudio privado donde grabamos guitarras, bajo y atmósferas, samplers. Y luego lo que son baterías y voces, más todo el tema de mezcla, toda la masterización, lo grabamos en uno de los mejores estudios de Barcelona, que son los AX Studios, donde graban bandas también de renombre, como son Crisix, como son Dracum, como son Vidras a la Sang, bueno, y gran parte de las bandas de Barcelona y de Cataluña graban en ese estudio. Y entonces, todo el proceso del disco realmente nos ha llevado más de 2 años, porque todo el inicio de grabaciones de guitarras se empezó a realizarse en enero del 2019. Eran cantidades, cantidades de guitarras, cantidades de líneas de guitarras en todo el disco, porque mis dos guitarristas son muy perfeccionistas, son demasiado perfeccionistas, y no estaba todo listo hasta que decían, vale, ahora es el momento de que ya se pueden grabar otras cosas. Así que bueno, por lo que a mí respecta, tuve mucho tiempo para dedicar a componer y grabar las líneas de bajo y las líneas de voz posteriormente. Entonces, el problema que nos encontramos, que fue a raíz en el mes de octubre del noviembre, perdón, del año 2019, es que a pocas semanas de entrar a grabar nos encontramos que parte del disco no estaba terminado. Ya sabes que como músicos, pues normalmente siempre buscas la excelencia y es cuando dices, ahora es cuando tengo el disco terminado, y no veíamos ese momento. Las baterías no estaban terminadas, mis líneas de voz tampoco estaban acabadas, y nos encontramos que el disco empezaba a ser demasiado grande. Queríamos darlo todo de nosotros mismos, incluso, como comentabas antes, superarnos en comparación con Epiphanies of the Orphan Light. Y vimos que se acercaba el momento de grabar en el estudio y no estaba el disco acabado, no estaban las letras, faltaba prácticamente el 50% del disco. Esto nos planteó un problema de tener que llamar al estudio y decir, el disco no está acabado, no podemos entrar a grabar. Claro, el productor se llevó las manos a la cabeza, ¿cómo puede ser si llevamos como medio año esperando este momento? Ya, pero es que no está, no está, no está como queremos que esté. Y nos vimos obligados a posponer la segunda parte de la grabación hasta a marzo del 2020, 3, 4 meses después. En 4 meses trabajamos lo que no está escrito. O sea, eran horas y horas de yo el bajo en casa, trabajando las líneas de voces, trabajando también al mismo tiempo con los invitados, porque teníamos invitados en la cabeza. Y bueno, yo recuerdo que aquellos 4 meses fueron apoteósicos, de prácticamente dormir 5 horas de entre semana, porque cada día, porque es que no podemos posponerlo otra vez, hay que acabarlo. Y sí, yo recuerdo que además las letras estuvieron acabadas nada a la semana de entrada a grabar en el segundo estudio. O sea, nos gusta trabajar bajo esta presión, también te lo digo. O sea, es porque dices, ostras, que no puedo posponer otra vez, que tengo que hacerlo ya. Y sí, fue 4 meses de cuadrarlo todo, de sin parar. Además, también nos ocupó en época navideña
Y bueno, tuvimos que aprovechar las vacaciones que teníamos para dedicar horas y horas y horas al trabajo. Así que sí, realmente es el trabajo más ambicioso y es el trabajo más elaborado que hayamos hecho nunca. Y claro, en ese sentido también nos ha llevado esos 5 años de diferencia entre un disco y el otro. Que mucha gente, muchos medios nos comenta, bueno, es que estos 5 años que habéis estado parados, es que no hemos estado parados en ningún momento, porque No, hemos eso estado, o sea, en 2016 fue la fecha de salida de Epiphanies of the Fall Light, y a partir de ahí nos vimos con una agenda apretadísima de conciertos. Giras por toda Europa, 3 giras por Europa, si no recuerdo mal, giras por nuestro país, también con grandes bandas, o sea, tuvimos una época de muchísima actividad en directo. Y justo cuando empezábamos a sentar las bases de un nuevo disco, que esto fue en el año 2018, nos llegó la oportunidad de hacer una gira europea de 16 fechas, junto a Drowning to Descent y Atravetosus. Y eso fue el momento de decir, bueno, es imposible componer ahora. O sea, hay que repasar los temas. Para esa gira también venía una guitarrista de sesión, que es amiga nuestra, es la guitarrista de Abisma, una banda que lo está petando muchísimo en España ahora mismo, dentro del death metal. Y claro, es imposible componer en aquel momento. Y claro, después de volver de gira, esto fue en abril del 2018, se juntaron vacaciones. Quisimos ponernos a componer en vacaciones y fue imposible, porque en vacaciones dijimos, basta, hay que parar. Después de 3 años non-stop, hay que parar. Y entonces yo también en aquella gira, la última fecha, me rompí el brazo, o sea, me caí el último día antes de tocar, tuve que hacer un reposo bueno, tocar mi instrumento y tal. Y sí, fue concretamente en octubre del 2018 cuando por fin empezamos a componer el nuevo disco. O sea, nos lo hemos tomado con mucha calma. Sí, pero ahora todo lo que vos me contás del trabajo arduo, del perfeccionismo, me pasó charlando con una banda de acá, Argentina, de black metal también, que se llama Los Males del Mundo, que te la recomiendo. Sí. Ellos me decían, hay veces que nosotros no salíamos de la sala o volvíamos de trabajar a la noche tarde y nos juntábamos y a veces salían ideas y a veces no. Ahora, pero con el producto ya en mano, terminado, y con la repercusión que está teniendo, me imagino la satisfacción de tanto tuya como del resto de la banda. Sí. La verdad es que honestamente te digo que no esperábamos para nada esto. Como te digo, nosotros somos una banda que, bueno, sí que es verdad que a base de muchos años pues hemos ganado cierta repercusión en nuestro país y tenemos muchos amigos en España, muchos promotores que quieren trabajar con nosotros y hemos trabajado mucho en España con muchas salas. Entonces, el planteo de Portraits, el primer objetivo que nosotros teníamos para este disco era cambiar de sello discográfico. Y eso, al fin y al cabo, es un golpe de suerte. Es decir, o tienes la suerte de que el sello te acepta el disco o no tienes suerte, porque al mismo tiempo que lo estás enviando tú, lo están enviando 20.000 bandas más a ese mismo sello. Entonces, claro, la cuestión de este disco. Llegaba un punto en que decíamos, mira, si no gusta este disco, nos da igual, a nosotros nos encanta. Y eso creo que como artista es el primer objetivo. Es tu música y tienes que disfrutarla hasta el último momento. Estamos a 31 de marzo y no hay noche que no escuche este disco y me quedé embobado pensando, wow, ¿cómo hemos sido capaces de crear esto solo para nosotros mismos, ¿no? Porque luego como artista evidentemente lo compartes con el público y intentas transmitir pues tus ideas como músico a través de un disco. Entonces, representa que fichamos por este sello y un día antes de la salida del disco, que esto fue el jueves pasado, nos llega la noticia, nos llega la primicia de que uno de los mejores canales de black metal en YouTube, que es Black Metal Promotion, hace una premiere del nuevo álbum y aquello fue apoteósico. Es una cosa Sí. que nosotros no conocíamos. Yo creo que sí, que mi sello evidentemente lo estaba gestionando, pero quiso darnos la sorpresa. Y no somos capaces de alcanzar el impacto que está generando.
Honestamente te lo digo, o sea, no somos capaces. Es decir, es un continuo de recibir notificaciones por minuto en Instagram, en YouTube, en todos lados. Nos hemos visto desbordados y estamos, ya te digo, muy emocionados porque no imaginábamos para nada esto, porque como artista es eso, tú haces un disco y puede gustar o no puede gustar, pero tú lo defiendes a muerte. Y de repente es, ¿what? O sea, 24.000 reproducciones en 6 días. ¿Real? Sí. ¿Esto es real? En Spotify también bueno, es un conjunto de todo, de que también tenemos una amiga que ha hecho un concurso a través de su Instagram, cantidad de gente participando. Es decir, es real esto que estamos viviendo, porque como te digo, nosotros somos una banda que nos consideramos muy pequeña dentro de España, ¿no? Y claro, ver esto pues emociona mucho, decir, ostras, es que hemos alcanzado el hecho de que al menos nuestra música llegue mucho más allá. Bueno, como está pasando que estamos hablando contigo y que también ha llegado a Latinoamérica y que tenemos un gran apoyo por parte de los fans de América Latina, estamos sorprendidísimos. Y claro, el grado de satisfacción te puedes imaginar el que es una sorpresa cada día. Cada día es una sorpresa. Y estamos muy agradecidos, de verdad. Estamos muy agradecidos porque no imaginábamos esto, ni de broma. No, sí, me imagino, me pongo en tu lugar lo que están pasando, las sensaciones que deben tener. Mirá, yo ahí justamente escribió Ale, uno de los integrantes de la Mesa del Metal, también fan del black metal atmosférico, que él también dice, vengo escuchando cada vez que me subo al bus, escucho el disco, yo ya lo escuché 4 veces, por ejemplo. Hostia, muchas gracias. Es que es así, el black atmosférico, para que te cautive un disco de black atmosférico tiene que estar muy bien hecho. En esto lo digo no como experto, sino como escucha, ¿no? Como fan de la música. Y la verdad que Portraits lo logra 100%. Y yo te quería consultar eso, vos decís que se consideran una banda pequeña, pero hay que tener, ustedes, si no me equivoco, inician en 2012 con la banda. En 2012, sí. Bueno, estamos hablando de 9 años de carrera. 8 años concretos. De hecho, hicimos 8 años, sí, hicimos 8 años en diciembre, si no me equivoco. Bueno, 8 años de carrera concreto, y vos fijate la evolución. Tienen 3 discos de estudio, el cuarto ya con cambio de sello, que es Non Servian, que es un sello conocido en cuanto a lo que es metal extremo. O sea, es una evolución importante en, creo yo, poco tiempo. No sé si pensás lo mismo. Sí, sí, realmente sí, pero claro, son 8 años. Hay otras bandas que, por ejemplo, en 2 años quizás han hecho lo mismo que nosotros, pero en un recorrido mucho más corto, en 2, 3 años, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de estos 8 años no es tanto la cifra, sino es también un poco en la suerte que hayamos tenido, ¿no? Y al fin y al cabo es eso. Y es más que nada porque nosotros, cuando sacamos Epiphanies of the Fall Light, también hicimos un envío promocional para cambiar de sello y no tuvimos suerte. Y entonces nos negábamos a autoproducir el disco, ya habíamos trabajado con nuestro anterior sello, y dijimos, bueno, si no hemos tenido suerte, vamos a volver a apostar por lo que teníamos y sacamos el material igual, ¿no? Y esta vez fue exactamente lo mismo. Vamos a apostar a ver si encontramos otro sello y a ver si tenemos la suerte de que puedas ir. Y ¡pum! Tuvimos la suerte. Claro, 8 años. Sí que es verdad que te puedo comentar que 8 años, quizás en una transición pues de un disco a otro han pasado 5 años, sí que es verdad, pero lo que sí puedo comentarte es que han sido 8 años muy intensos. De hecho, mi baterista tiene un recuento y llevamos más de 1.000 conciertos en 8 años. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y bueno, de ahí, de lo último que decís, viene la siguiente consulta. Más de 1.000 conciertos. ¿Cuándo fue el último que hicieron? Porque giraron por, me decís, por Europa, hicieron luchas por todos lados. ¿Cuándo fue el último concierto? El último concierto fue en enero del 2019, que tocamos en un festival que se hace aquí al lado de Barcelona, que es el Caña.
Es un festival de prestigio que hay dentro del ámbito underground en Barcelona. Ha tenido cambio de ubicación en los últimos años, pero según el productor era algo anotado, era algo obligado que Perennial Isolation estuviera ese año. Así que se dieron las circunstancias de que pudimos tocar ese mismo año y a partir de ahí ya cerramos todo lo que eran conciertos. O sea, llevamos pues 2 años sin tocar. Me imagino por eso lo que se debe extrañar, después de haber hecho tantos conciertos, está bien, hay veces necesario parar, pero Sí. parar por una cuestión de descanso y no paradas obligatorias como son, por ejemplo, esta lamentable pandemia que le toca vivir al mundo. Sí. Estamos convencidos de que si no hubiera habido esta pandemia, ya hace tiempo que habíamos presentado este disco. Estamos convencidos de ello. El problema reside que, bueno, también se juntó todo el tema de la composición del disco y llega un punto en el que tienes que decir sí o sí, paro, tengo que componer, tengo que grabar. Hay un momento que tiene que ser así. Sí que es verdad que hay muchas bandas que apuestan por el mismo tiempo de componer y tocar al mismo tiempo. Nosotros no podemos funcionar así. O tenemos etapa de directo o tenemos etapa de composición. Así que se dieron las circunstancias de que justo acabar aquel concierto, ya anunciábamos que era el último concierto que tocábamos y entonces nos centrábamos a grabar. Teníamos otras fechas programadas para el año 2020, que justo era para presentar el nuevo álbum, tuviéramos o no tuviéramos sello, y las circunstancias que ocurrieron es que vino la pandemia y no pudimos tocar. Así que así está la situación. Sí. Y bueno, yo te quería consultar, leí una entrevista tuya en el último festival, este que me decís que tocaron en la Sí. previa, y una de las consultas que te hacían era que tanto vos como el resto de los músicos de la banda tienen distintas influencias. ¿Cuáles son esas Sí. influencias? ¿Cuáles son esas bandas que siempre están sonando en la casa de Perennial mucho? Bueno, más que en la casa, yo diría que en el coche, porque nosotros somos una banda que cuando giramos vamos en coche. Y lo comentaba justamente hoy con mi baterista, y es que, claro, vivimos en una localización que es Barcelona, que claro, para moverte en algún sitio tienes que cruzar o toda España o tienes que cruzar toda Francia. Entonces tenemos muchas horas para escuchar mucha música. Bueno, las influencias en Perennial son muy dispares. Sí que es verdad que todos tenemos influencias que van hacia, por ejemplo, el Black Atmospheric en sí, de bandas, por ejemplo, como Butch of Desolation, Sour, Winterfillet, bueno, Drud, es decir, todas estas grandes bandas que nos han influenciado de una forma u otra para nuestro estilo. Pero sí que es verdad que, por otro lado, tampoco es el único género del que nosotros mamamos a la hora de componer. Mi guitarrista, por ejemplo, se influencia mucho de la música electrónica o de la música techno, por ejemplo, que poco tiene que ver con el black atmosférico, pero sí que es un tipo de música que genera bastantes ambientes. Mi baterista, por ejemplo, tiene mucha influencia del death metal también, es decir, es gran amante del death metal americano, del death metal sueco, evidentemente también del black metal escandinavo. Mi guitarrista Mark tiene ya influencias dispares, es decir, ya le gusta también, por ejemplo, mucho lo que es el metal progresivo, le gusta también el black metal, quizás también el post black metal o el black metal de vanguardia. Así que es curioso, yo por ejemplo me gusta mucho el black atmosférico, de hecho es lo que más escucho, pero sí que es verdad que, y tanto se puede ver en Portraits, que hay muchas influencias, no únicamente el black atmosférico. Así que realmente no somos una banda para nada cerrada, porque en las giras puede sonar lo que quieras. Pop de los 80, rock de los 70, puede sonar incluso música de anime, puede sonar lo que quieras, sí. Pero es decir, no somos para nada una banda cerrada a estilos musicales. Nos gusta escuchar de todo. Sí, bueno, eso en parte también está bien porque a la hora de hacer un disco, vos tomás lo que creés mejor de cada género musical. Es Exacto. decir, esta partecita de pop quedaría bien en un disco de Black Atmosphere. O sea, eso lo entiende solamente el músico, porque por ahí
Claro. Nos dicen nosotros, si vos me decís a mí, no, mirá, mi disco tiene un poco de pop de los 80, tiene pasajes que lo saqué de ahí, yo te digo, no te entiendo, porque un disco de Black Atmosférico, que con voces guturales, con la batería al palo, si vos me decís que tiene pop de los 80, es como que digo, no, no te creo, pero me tengo que poner en el lugar de músico y es Claro, así. sí que es verdad o sea, tenemos muchas influencias porque escuchamos muchas cosas, pero sí que es verdad que en el momento de componer, entonces dejamos ya unas líneas un poco fijas, ¿no? Es decir, bueno, pues nos han gustado tales discos, nos gustaría incluir elementos de estas bandas, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo para el tema de las voces, quería alejarme un poco de las líneas agudas que había establecido en Epiphanies of the Orphan Light. Quería unas voces un poco más, bueno, pues con otro tipo de colocación, con otro tipo de técnica. Y me influencié mucho de una banda islandesa que se llama Sin Mara. Es un tipo de black metal, bueno, podríamos decir que es atmosférico, tiene unas melodías que son preciosas, pero la voz propiamente dicha no es una voz muy típica del black metal, porque además tiene mucha inteligibilidad. Tiene un toque, una mezcla entre gutural y una voz hablada, y a mí esa voz me dejaba fascinado. Decía, buah, yo tengo que aprender a hacer eso, quiero esas voces en mi disco. Entonces, bueno, no haces una copia, evidentemente, quieres ser tú mismo. Yo siempre apostamos por ser nosotros mismos y no ser imitación de nadie. Pero sí que, por ejemplo, el trabajo vocal en Portraits es muy diferente a lo que yo había grabado hasta entonces. Y eso es fruto a base de influenciarme de bandas que antes no me había fijado, como es el caso de Sin Mara, Kampfar, Auden, bandas que quizás no son poco propiamente dentro del black atmosférico, sino que son de un black metal más general, pero dices, mi disco me está pidiendo que tenga este tipo de voces. Exacto. Ahora, respecto a las voces, también te quería consultar, ya te voy haciendo las últimas preguntas y agradeciéndote obviamente por esta charla. ¿Cómo se cuida la garganta? ¿Cómo la voz en el día a día, por ejemplo? Bueno. Porque no debe ser fácil hacer una voz así y me parece que necesita un cuidado extremo, digamos. Bueno, el secreto en este caso, te voy a desvelar el secreto, es que yo soy profesor de canto. Yo soy profesor de canto gutural, concretamente. Hay muy pocos profesores de canto gutural en el mundo. Yo soy uno de los profesores de canto gutural que hay. De hecho, mi trabajo laboral diario es ser profesor de canto gutural. Ese es mi trabajo. Trabajo por cuenta propia y trabajo en una escuela que, bueno, trabajo en la primera escuela de metal de Europa. Es decir, es una escuela de música dedicada solamente a la enseñanza y a la divulgación de la música metal. Es la Metal Academy School of Music de Barcelona. Es una escuela que está ubicada en Barcelona, que también se trabaja online, y es una escuela que solamente enseña disciplina educativa en torno al metal. Es decir, puedes aprender lo que es baterías para metal clásico, baterías para metal extremo. Hay profesores que son dedicados exclusivamente para ciertos estilos de metal extremo, es decir, hay profesores de guitarra que son guitarristas para black metal, profesores de bajo que son para metal progresivo. Entonces, claro, yo hago prácticamente una media de 5 o 6 horas de gutural al día. Entonces, claro, tengo clases, tengo entrenamientos, tengo precalentamientos y tal. Entonces, claro, cuidar de la voz es mi Biblia de cada día. No puedo abusar de ciertos excesos, pero bueno, el tema de los cuidados vamos a dividirlo en dos partes, el cuidado de la voz cuando es tu día a día y el cuidado de la voz de cuando tienes un concierto, por ejemplo. Entonces, el cuidado de la voz. Bueno, hoy me estoy permitiendo el lujo de tomar una cervecilla porque es a punto de ser vacaciones, tal cual, pero bueno, no, 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 puedo permitirlo. Pero bueno, usualmente pues no se pueden beber bebidas frías, tiene que ser bebidas naturales, agua, no abusar de refrescos ni bebidas con gas, no abusar del alcohol, tampoco bebo alcohol por temas de salud, entonces no me influye. A evitar fumar, y luego en tema también es muy importante el tema de la nutrición.
evitar comidas grasas, evitar comidas picantes, evitar rebozados, porque son productos que sí, que bueno, que para la salud pueden ser más productivos o menos productivos, pero para la garganta, pues en el instante que vas a cantar o que tienes una clase, pues perjudica, podríamos decir, todo el proceso de vibración de la laringe, todo el proceso de vibración de, que generas con el gutural y tal. Entonces, claro, en mi caso, pues me veo obligado a, por ejemplo, no alzar la voz durante el día a día, hablo siempre flojo, cuando hay un entorno, por ejemplo, muy ruidoso, intento ir con tapones o con cascos para proteger la audición y no tener que subir la voz en exceso. Beber, tomar muchas infusiones, sobre todo para relajación muscular y tal. Ese es mi día a día. Entonces, luego cuando tienes un concierto, ya lo llevo un poco más al extremo. Es decir, una hora en silencio antes de cantar, una hora en silencio después de cantar. Calentamiento, básicamente un cuarto de hora a base de según qué tipo de texturas, según qué tipo de gritos. Y entonces todo esto cambia el día que te expones a cantar 16 días. Y te puedo asegurar que yo veo muchos vídeos de YouTube de cantantes, de bueno, youtubers que enseñan a cantar en gutural, no tienen ni puta idea de lo que es cantar 16 días en condiciones climáticas distintas, en sonoridades acústicas distintas, porque cada noche vas a sonar diferente. Entonces, eso es, los primeros 5 días vas acojonado. Yo tuve la suerte, básicamente, de que, bueno, ya habíamos hecho giras un poco más cortas, de 3 o 4 días, pero cuando son 16 días es una locura. Entonces, los primeros 5 días, pues, hablar lo mínimo, dormir muchas horas, descansar. Mis compañeros se pegaban unas fiestas tremendas, yo dormía. Yo es que pasábamos de país a país y yo dormía, no veía lo que había en el entorno. Veía la sala de conciertos cada día. Y al partir de la quinta fecha, ya todo se vuelve más natural. Es decir, vale, ya ves que aguantas, que sigues tu dosis. Yo tenía yo me llevaba hasta mis cajas de infusiones, mi hervidor de agua, tenía mis rutinas de, no, es ahora una hora de después, dejarme, tengo que secarme, tengo que ducharme, o sea, un destrozo. Claro, veías los otros cantantes pobres al cuarto día, afónicos perdidos, y claro, venían a mi lado y me decían, ¿pero cómo lo haces? Y digo, es que yo soy profe de canto y me dedico a esto. Entonces, Es un reto, ¿eh? O sea, no es nada fácil. No es nada fácil porque además el tema de cuidarte también repercute en que tienes que dar lo máximo de ti. Hay gente que ha venido a verte, hay días que tienes la sala llena y tienes que entregarte al máximo. Entonces eso requiere otro aspecto aparte de cuidarte la voz, que es una gran técnica. Y cantar black metal requiere mucha técnica, muchísima. No es nada fácil. Ya no lo digo como cantante, lo digo como profesor. Es una técnica que requiere muchísima técnica, muchísima disciplina y entrenamiento prácticamente diario. No, bueno, la verdad que estamos, yo y todos los que están conectados, que están haciendo algunas bromas, porque tanto nosotros como los que están conectados no podríamos hacer nunca la carrera de voz gutural, por todos los cuidados que se necesitan, el tema de la nutrición, ya arrancamos por ahí, no podemos. Ahora, desde que nos contaste esa faceta tuya, que eras profesor y que no la sabíamos, ¿no? Nos has dado una lección en estos pocos minutos. De hecho, ahí los chicos preguntan, bueno, la carrera de canto, olvídense, muchachos, los conocidos que están acá. Bueno, y después, lo que quedaron también impresionados por la escuela dedicada al metal. Reciben gente de más de 30 años, yo tengo 36, pero mis compañeros sí. Más de 40. O sea, quiero aclarar que esto es una escuela oficial, de música. Lo que pasa es que en vez de ser una escuela de música en la cual estudias música normal, jazz, pop, es una escuela que solamente es de metal, es decir, es desde el hard rock hasta el heavy metal, hasta el metal extremo. Es decir, yo tengo alumnos, respondiendo a tu pregunta, que van desde los 16 años hasta los 55. Entonces tengo alumnos que dicen, bueno, yo quiero cantar este estilo, me quiero cantar en gutural porque me gusta, y luego tenemos casos de alumnos que dicen, no, yo quiero cantar black metal y quiero cantar esto porque tengo una banda de black metal y quiero grabar un disco y quiero estar preparado para eso. No, la verdad, impresionante,
Bueno, desde ya para ir cerrando, ya te quiero agradecer por la entrevista, felicitarte por el disco, por la banda y por lo último que acabas de contar, que lo del cuidado de la voz es fundamental y nada, no tengo mucha más palabra para no, realmente sorprendido con todo lo que acabas de contar, todos los cuidados que llevan tener una voz gutural. Porque, a ver, generalmente algún fan puede pensar, nada, nació con ese don y se puso a cantar y tuvo suerte. No, nada que ver. Estudió, se mató estudiando, se curó la garganta durante años y hoy, para llegar a ser lo que hoy es, y encima siendo profesor, que en una parte de la charla se te pusiste al lado de profesor y no de músico. Bueno, pero va relacionado al fin y al cabo. Bueno, yo, mira, para decirte en secreto, yo no quería ser cantante. Yo no quería ser cantante. Yo tocaba en una banda de death metal en el año 2005 y tocaba muy mal la guitarra. Tocaba muy mal la guitarra. Entonces teníamos un cantante que, bueno, que tenía tos constante, que, bueno, tenía problemas de respiración y, claro, yo lo que yo escuchaba y yo lo que veía no tenía ningún tipo de relación. Entonces, en aquel momento pregunté a los miembros de aquella banda muy pequeña que teníamos, que era, bueno, ¿alguien quiere ayudarle al cantante, aunque sea haciendo coros? Y nadie respondió, ¿no? Fue como la bola de polvo que pasa por el oeste, que hay un silencio, y dije, bueno, pues yo me pondré a ayudarle. Y claro, mis compañeros me dijeron, pero Albert, si tú no sabes cantar, digo, bueno, por alguien tendrá que ayudarle, alguien tendrá que hacer esto. Entonces, yo sí que había partido de la base de que había cantado, bueno, había hecho clases de música anteriormente y había tenido algún tipo de fundamentos dentro del canto. Y luego lo que tuve también fue una operación de frenillo del labio superior y tuve una pequeña rehabilitación en la cual se incorporaban temas de respiración, temas de relajación y tal. Así que lo que hice simplemente fue un estudio y unir ideas. Unir lo que yo escuchaba, lo que yo había aprendido en la rehabilitación y yo lo que sabía dentro del canto. En aquel momento recuerdo que YouTube era primigenio, o sea, YouTube no tenía el alcance que tenía ahora y no había una información sobre cómo cantar en gutural. De hecho, no hay una información real, dosificada y protocolada, por así decirlo, de cómo cantar ese tipo de metal. No lo hay. Entonces, entiendo que haya mucha gente que tire hacia una línea muy autodidáctica, ¿no? Es como, bueno, pues hago lo que puedo y tal cual. Y yo lo que hice simplemente fue un estudio de lo que hacía mi cuerpo, de cómo se desarrollaba a la hora de cantar, y lo que hice fue simplemente, pues, trabajar y trabajar, y estarme horas y horas y horas y horas y horas cantando. Entonces, bueno, hay gente que dice, bueno, es que tienes un don, bueno, podría ser que tuviera un don para esto, no lo discuto, pero lo que sí que sé es que lo que hice fue trabajar mucho el instrumento, y es lo que tienes que hacer como músico, dedicar horas y horas a tu instrumento. Entonces, claro, ya son 15 años cantando, es que realmente son 15 años en los que no he parado de cantar cada día. Cada día tengo mis entrenamientos, cada día tengo mis rutinas, cada día tengo mis ejercicios y cada día tengo mis clases. Entonces, claro, estoy todo el día, o sea, todo el día haciendo ruidos, o sea, estoy todo el día haciendo eso. Ay, sí, y me parece perfecto. Acá Bob Drummer dice que la Metal Academy es de lo mejor. Y Albert, un profesor impresionante. Así que Muchas ya, gracias, Tom Tramer. no, en serio, ya tenés una carrera hecha dentro de la música, como músico y como profesor, que no es poco, me imagino. Así que bueno, Albert, desde ya agradecerte por este contacto, y me imagino que la frutilla del postre para Perennial Isolation sería en un futuro, esperemos inmediato, poder presentar el disco en vivo, ¿no? Porque Sí. el año para ustedes empezó bastante bien, porque como me contaste, empezaron los ensayos, por ahí no como era antes, y empiezan con un disco abajo del brazo. Me parece que la frutilla de la torta sería poder presentar ese disco en vivo, ¿no? Tenemos sorpresas en ese sentido y es que podemos anunciarte de que haremos un concierto en streaming del nuevo disco.
Esto es así porque ahora mismo no contamos con ubicaciones en Barcelona ni contamos con salas, como te comentaba, porque están cerradas. Entonces, nosotros no somos para nada una banda conformista. Es decir, si no podemos tocar, eso no es un impedimento para no intentar otras maneras. Llevamos desde enero haciendo un streaming por Twitch, presentando temas bueno, del disco, entrevistando a bandas también locales. También hemos entrevistado a bandas de América Latina, como es el caso de Two Face Sinner de Perú, porque son compañeros nuestros de sello, y también en el futuro vamos a hacer entrevistas también a bandas de América Latina, porque desde Perennial amamos mucho el metal extremo de América Latina, creemos que hay una calidad brutal y queremos transportar estas bandas a nuestro país, aunque sea a través de entrevistas. Y entonces lo que sí que estamos trabajando desde ya es ofrecer el concierto del disco nuevo a través de Twitch. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en todo el tema de audio, en todo el tema audiovisual. Entonces, habrá concierto de presentación de Perennial que será abierto a todo el mundo a través de Twitch. Y luego también haremos un concierto grabado con temas clásicos, que este sí que será a través de YouTube. Y entonces, a partir de entonces, también tendréis ensayos en exclusiva a través de Twitch, bueno, desde nuestro local de ensayo y tal. Esto mientras esperamos poder tocar, que en principio será en 2022, que ya tenemos cerrado dos fechas, en marzo y en julio creo que es. Mira, muy bien, muy bien. Así que se va completando la agenda de a poco, Se va y por suerte, completando. ¿no? Y por Sí. suerte, porque nada mejor que tener un disco y presentarlo. Hoy hay que hacerlo a través de streaming, hay que hacerlo a través de streaming, pero Sí. con la esperanza de que en un futuro inmediato se pueda volver a los shows Claro. y los músicos puedan disfrutar de lo que es un show. Y la Claro. interacción es músico-público Claro. en un directo, ¿no? Claro, tenemos muchas ganas de que llegue ese momento y claro, ver que, por ejemplo, la situación que está pasando en nuestro país, claro, evidentemente somos conscientes de lo que pasa en otros países, pero evidentemente si tienes que ir a otro país y tienes que cruzar cuatro países para llegar a ese país de destino y cada país tiene sus restricciones, se hace muy inviable hacer una gira. Entonces, claro, no podemos conformarnos en el sentido de que, bueno, como no puedo tocar, me voy a conformar y voy a esperar a que, bueno, que haya suerte o que caiga un ángel y que nos diga, bueno, pues a partir de ahora podéis tocar. Entonces, no, no, y es que ya se nos han pospuesto dos veces las fechas que teníamos programadas para este 2021 y tenemos muy seguro que no vamos a poder tocar. Entonces, la cuestión dijimos, bueno, hoy en día las bandas están haciendo este cambio de planteamiento en el tema de los directos y quieren seguir transmitiendo su música, aunque sea a través de una cámara y a través de un ordenador. Y lo sorprendente de esto es que el público está respondiendo positivamente a ello. Y simplemente cal ver lo que está haciendo, por ejemplo, Obituary, ¿no? Que está presentando discos clásicos como el Slowly We Rot o el Cause of Death o el The End Complete, que lo hacen este mismo sábado a través de streaming. O lo mismo que hizo, por ejemplo, si no me equivoco, no sé si fue el Wacken que se juntó con. Creo que fue el Wacken que hizo varios conciertos en streaming y también el European Alliance Metal Fest, que lo que hizo fue hacer conciertos en exclusiva. Quiero decir, estamos en una etapa que creo que es muy buena para las bandas. Sí que es verdad que todo el tema del COVID no es nada positivo, pero intentando buscar un poco de luz a esta oscuridad que tenemos con la pandemia y gracias a la tecnología que disponemos, que está al alcance de todos, ostras, si hay que hacer un concierto en streaming, que cuenten con nosotros. Vamos a hacerlo porque queremos transmitir nuestra música, aunque sea a través del local de ensayo y una cámara web. Muy bien, muy bien. La verdad, me pareció muy buena esta charla. Te agradezco desde acá. Te mando un saludo grande a vos y a toda la banda. Y brindemos porque la música de Perennial se siga expandiendo. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros, a la Mesa del Metal. Ha sido un placer. Gracias por querer tanto nuestro nuevo álbum Portraits y esperamos veros pronto, aunque sea por streaming. Así que Sí, señor. cuidaros mucho, estad a salvo, id con cuidado, que esto no es ninguna broma y que tengáis un gran año por delante.